Okay, Fighters, we've gone over the rules in the back. There were no final questions from you. There were no final questions from you, Red. If you want to touch gloves, do it now. Come out ready to fight. Sí, chocaron guantes. En la esquina roja se va la campeona, Valentina Shevchenko. En la esquina azul, la retadora de México, Alexa Grasso. Víctor Dávila con Santiago Ponzinibbio. Les decimos gracias por estar presentes en este UFC 285. Vámonos, Rikis, y que gane la mejor. Este es momento histórico para México, momento histórico para Alexa Grasso. Su primer pelea de campeonato en el UFC. Le tomó 10 peleas llegar a la cima. Bueno, a ver si se queda establecida en la cima, porque han sido 7 ganadas y 3 perdidas para pelear por el campeonato ante quien consideran la mejor de la división, porque esta es una partida doble victoria para Alexa Grasso. Todo que ganar, nada que perder. El cinturón es la cereza en el pastel, pero ¿qué significaría ganarle a Valentina Shevchenko? Olvídate. El reto es grandísimo, la recompensa es mucho mayor si gana Alexa Grasso esta noche. La verdad que va a generar un fenómeno increíble con lo que se viene generando en la mano de Brandon Moreno y de Rodríguez. Alexa Grasso con el contragolpe de Shevchenko con el 1-2 con los puños girando sobre su eje. Muy buena velocidad. Lo mejor que tiene Grasso es el boxeo yéndose adelante, pero lidia muy bien con ese boxeo Shevchenko, con ese pateo que tiene mayor alcance y buena lectura. Yo tengo curiosidad de ver qué tipo de pelea es la que va a proponer Shevchenko, porque hablaba en las entrevistas previas que ella conocía los miedos de Alexa Grasso y sabía cómo atacar esos miedos de Grasso. Y hablando específicamente del mundo de la pelea. Giratorio. Lindo pateo. Se pierden en aire, pero las intenciones fueron buenísimas y bien, me gusta. Leyendo a su oponente con una base firme y respondiéndole los ataques que tiene Grasso. Reportaban un estudio amplio de Shevchenko en el campamento de Alexa Grasso. Tuve la oportunidad de platicar con Carlos Contreras Legazpi y decía justamente eso, que platicó con Lobo Grasso y dijeron lo bien estudiado que tenía la campeona por años. Sabían que ha estado en la cima y que no es una hazaña fácil enfrentarla en pelea de campeonato. Por eso requirió un estudio muy amplio de las virtudes y quizá algunos puntos débiles que han encontrado en Valentina Shevchenko. Pues son muy pocos, ¿eh? Hasta la pelea de Maya, yo creo, es cuando se empezó a ver por ahí una luz de esperanza para aquellas que la enfrentaban, pero hasta ahora nadie ha logrado conseguir el antídoto para vencer a esta peleadora. Consiguió una buena mano Alexa. Pero sí, realmente es muy difícil descifrar la Valentina. Tal vez el derribe controla ras de lona, pero después mostró que no. En esa pelea dijo que se había patinado. Mostró que consigue trabajar a ras de lona y consigue finalizarte y consigue defender los derribos. En la pelea en pie tiene una lectura muy buena, es muy rápida. Se escucha México, México desde las tribunas en el T-Mobile Arena. Una suma importante de mexicanos y gente que apoya en general a Alexa Grasso. Están ahí ovacionando, apoyando a la mexicana de Guadalajara, Jalisco. Alexa Grasso. Las artes marciales mixtas mexicanas que vienen un momento impresionante. ¡Ándale! ¡Oh, cuidado con esto! ¡Qué buenas manos que mete Alexa! Rápida con el boxeo. Y ahí está, en ese tiempo que estaba estudiando Shevchenko, Grasso le pica al botón de ataque y alcanza a conectar un par de golpes significantes en el rostro de Shevchenko. Y ahí está la cuestión. El boxeo que tiene Grasso es de primer nivel. Sí. De abolengo desde su abuelo. 90 segundos ahora en el reloj. Muy bien, le metió las manos rápidas, con poder. Y ahora repite la dosis. Y mira, golpes básicos, pero muy bien efectivos en la técnica, bien dibujados, con un timing excelente. Que esa es la cuestión. ¿Qué tanto llega a conectar a la campeona Shevchenko? Que se está quedando más en el aire los golpes de Shevchenko, tanto los puños como las patadas. Tiene que hacer un pequeño reajuste ahí de distancia. Qué interesante, 1-2 rápido que conecta Grasso. Muy bien. Vamos a ver cómo empieza a lidiar con eso Valentina, cómo empieza a trabajar ese pateo a los brazos para contrarrestar un poquito ese golpeo que bien rompe el clinch con ese codo en corta distancia. Y no ha visitado la lona ninguna de las dos en este primer asalto en cuestión de buscar algún derribo. Golpes significantes, 18-20 a favor de Grasso.
30 segundos en el reloj, bastante parejo este primer asalto. Muy parejo. Que es el de estudio y ese de quizá el de más nervio para Grasso en el sí. sentir a la campeona. A sentir el sentir el Vito, la pegada. El Vito Shevchenko. Exacto. Uy, bien girado ahí. Cuidado con la rodilla, la logra llevar al piso. Grasso, Shevchenko en los últimos segundos. Se pone rápidamente de pie la campeona. Buen cierre por parte de Grasso. Muy bien. Baja. Buen derribo de Shevchenko. Tiempo. Mira, se volteó la mano a ver si tenía sangre. Y la tiene. Te escucho. Qué excelente cierre para Alexa Grasso, que conectó un muy buen 1-2. Intercambiaron buenos golpes. Esa mano fue muy buena. Y aquí. La primera nos llega, pero la segunda sí. Buena combinación de Grasso. Mira, el segundo fue el que alcanzó a conectar en la nariz. Y ya hizo un corte. Y es apenas el primer asalto. Está moviendo la quijada también, ¿viste? Sintió el poder de Grasso. Yo creo que sintió por ahí. Segundo asalto de 5. Gustó mucho lo que hizo Grasso en este primer asalto, metiendo ese boxeo, las manos simples, rápidas, efectivas. Metió muy bien los golpes con su boxeo. Vamos a ver qué reajuste hace Valentina. Muy bien, cambio de niveles, espectacular. Ahora mostrando sí propuso su evolución en las artes marciales mixtas. Desde el inicio del segundo asalto, proponiendo pelea de piso, Valentina Shevchenko logra el derribo y controlar a tierras de piso Alexa Grasso, quien por su parte trata de contrarrestar, abrir espacios para ponerse de pie. Quiere aferrarse y meterse quizá en la guardia Shevchenko de Grasso. La mexicana pone las rodillas como para hacer un escudo, pero no, parece que va a recuperar la guardia completa. Inteligente Valentina Shevchenko mostrando lo que son las artes marciales mixtas, sabiendo que Grasso estaba ganando confianza con su boxeo, que se la veía sólida viniéndose adelante con poder. Rápidamente le cambia los niveles, la derriba y la lleva a ras de lona. Muy importante para bajarle un poco ese ímpetu de ataque, porque venía creciendo muchísimo Grasso. Sí. Bien Valentina dentro de la guardia, enfriando un poco el combate, y vamos a ver qué hace ahora desde aquí. Si busca meter los codos, va a tener que golpear, porque si no la van a mandar en pie. Tiene que trabajar bien. Bien, Grasso empujando la cabeza. Buena pasada desde la media guardia por encima ahora. Oh, ya le pasó la guardia Shevchenko a Grasso. Gira la mexicana conforme las manecillas del reloj buscando el escape. Se regresa porque no podía. Hizo muy buena presión. Shevchenko sabía que era cuestión de tiempo para que regresara la mexicana. En este tipo de opciones, si lo haces bien, escapas. Y si no, te tienes que regresar, que es justamente lo que está aconteciendo. Atención, sí, porque aparece el crucifijo. Claro, crucifijo a la vista. Cuidado con eso. Tiene que agarrar el brazo, levantarlo y controlar mejor. De las posiciones más letales que sí. ha ofrecido Shevchenko dentro de su historial. Interesante dominio a ras de lona. Buen trabajo también para cansarle los brazos Grasso, que venía con una muy buena velocidad y con mucho poder. Ahora con paciencia, controlando la posición Shevchenko, que es muy importante porque la confianza que agarró Grasso en el primer asalto le tuvo que poner un freno, Víctor. Atención, porque este puede ser una salida de cadera por parte de Grasso. Sigue girando y aquí puede salir por ahí. Bien, Grasso. Encontró bien, la salida a la mexicana. Muy bien. Se pone de pie Alexa. Corazón para la mexicana, saliendo de la posición y dejando las manos en el clinch. Se renueva el combate en pie. Vamos a ver qué hace ahora Valentina. Mostrando sus recursos como una verdadera artista marcial. Ahora el jab. 2 minutos. No la tiene que dejar agarrar aire. No la tiene que dejar agarrar confianza. Tuvo un excelente primer asalto Grasso. Vamos,
No sé qué le dijeron en la esquina a Shevchenko, pero me imagino que le han de haber dicho, llévala al piso, claro. Hagamos el plan B de combate. Si o tiene recursos, confundirla, porque ahora piensa que en el derribo la puede castigar en pie, puede empezar a jugar un poco más con los recursos de las artes marciales mixtas. Te finto el derribo y te golpeó la cabeza. Ya Alexa Grasso golpea, pero golpea pensando para no ser derribada. Entonces sirve mucho. Y eso es aplicar los recursos de las artes marciales mixtas. Esto no es una cuestión de ego, de intercambiar en pie porque es campeón en Muay Thai ni nada de eso. Esto es una cuestión de ser inteligente y de ganar. Girando Alexa con esa patada y puño, pero lo ve venir Shevchenko cuando queda un minuto para que termine el segundo asalto y evita ser conectada. Esos son los golpes de poder. Bien. Se la juega, va hacia enfrente, conecta un puño importante. Alexa Grasso la espera ahora buscando el derribo Shevchenko y lo obtiene. Sí, espectacular. Dos derribos en el segundo asalto. Lanza golpe de poder Alexa Grasso, pero usa mucho, va mucho con el cuerpo. Entonces lee bien los movimientos, cambia los niveles a la hora que entra Grasso y busca el derribo. 2 de 3. 20 segundos. Dos minutos 42 segundos, tiempo de control en el suelo, en el piso a favor de Shevchenko, que se está adjudicando este segundo asalto por los dos derribos y el tiempo de control en el piso. Este segundo asalto ya es historia, nos quedan 3 por delante. Tiempo. Встречай четко на встречных ударах. Понятно, да? Простые удары бей. Понятно, да? Все просто и конкретно. Ясно, да? Заходи вовремя. Заходи вовремя. Смотри, все, что делаешь. Да, она чуть замедлилась. Смотри, на ноги она сейчас будет стараться что-нибудь сделать. Встретить коленом и так далее. Будь аккуратной, хорошо? Аккуратно. Vamos a pasar al tercer asalto de 5. Recuerden que estamos muy cerca de la pelea de Jones versus Gann. Estamos presenciando Shevchenko versus Grasso, 2 peleas de campeonato que nos otorga este UFC 285. Gracias por estar viendo el Pago por Evento en español. Shevchenko, la campeona. Grasso, la retadora. Menos 1,000. Cambiaron ahora las apuestas a favor de Shevchenko. Más 6.25 para Grasso. Alta la cabeza de Alexa. Bien, lindo jab. Rápido con la mano adelante. De ahí Alexa metiéndose, intercambiando el jab por el jab. Interesante. Con buena potencia. Me gusta porque mete las manos con fuerza. Lo que pasa es que se lanza mucho con el cuerpo. Y es ahí donde Valentina cambió los niveles y la derribó en 2 ocasiones. Bien, buena mano al cuerpo para encontrar la distancia. En este asalto no buscó tan rápido el derribo. Shevchenko la está esperando a Grasso y ese fue el primer minuto. Utilizando recursos, ahora trabajando en pie, confundiendo, trabajando el jab a la cabeza, mostrando combinaciones en pie, pero mira, responde. Alexa responde, tiene lo suyo. Puedes seguir presionando. Escucho ahí la esquina de Alexa. Y es que ese factor presión es el que más le conviene a la mexicana. Ah, qué bien. Cuidado con eso. Suelta un excelente pateo a la cabeza después de una muy buena combinación de Grasso. Con ese boxeo sólido adelante. Metiendo buenos golpes. Se empieza a enojar Valentina. Tiene que pelear fría. No me gusta ese temperamento. La vi como enojada, un poco frustrada porque tomó golpes. Ese es el juego donde no tiene que entrar. Grasso simple pero efectiva, con muy buena velocidad y muy buena precisión. Mientras más grande es el reto, más grande la recompensa, y eso es lo que está en este juego. Esa moneda es la que está en el aire. No solamente el título, sino lo que significa enfrentar a Valentina Shevchenko, y lo sabe Alexa Grasso. Y lo sabe Shevchenko también. Buena penetración, Víctor. Qué lindo cambio de niveles dibujado. La verdad que muy bien ese cambio de niveles. Muy buen timing, muy buen tiempo de penetración por parte de Shevchenko. Obtiene su derribo en este tercer asalto.
justo en medio, casi el medio del octágono, para evitar de que se auxilie de la malla Grasso y se ponga de pie. La mexicana, por su parte, con ese overhook o gancho por arriba, deteniendo el brazo derecho para evitarse golpeada. Ahora intentaba subir su guardia, una especie de rubber guard. Saca las caderas. Asignado hacia el otro, Alexa Grasso, y Shevchenko la sigue. Muy técnica, con buena lectura, y dice todo el tiempo se ha dedicado a estar evolucionando en todos los sentidos del MMA. Shevchenko viaja por todo el mundo prácticamente para estar y esto es lo que me gusta, afilando las armas. Esto es lo que me gusta, no se cicla en un solo estilo de pelea, inteligentemente sabe el momento correcto de hacer un cambio de niveles, de buscar la pelea ras de luna. Es el tercer derribo con éxito que consigue, donde consigue enfriar el combate por parte de Alexa, que gana confianza cuando conecta las manos con el boxeo. Tiene muy buena velocidad y muy buena potencia. Entonces, Valentina sabe ponerle un freno a las acciones, cambiando el nivel de la pelea, dominando de otra parte, de otro ángulo diferente, mostrando por qué la campeona, mostrando todos los recursos que tiene como una verdadera artista marcial. Lo hace bien. Va a ser clave aquí que Alexa se la juegue abriendo la guardia y tratar de ponerse de pie, porque si tiene la guardia cerrada todo el tiempo... Claro. Vamos, no, ahí hay un error. ¿Qué hizo el referee? ¿Los puso de pie el referee? Sí, pero ¿las puso de pie? No. Pues estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando. Estaba golpeando, la puedes poner en pie. Estaba golpeando. De hecho, cuando se mete a intervenir, se come un golpe a Alexa porque estaba golpeando. O sea. Bueno, y eso es historia. Vamos ahora con la pelea de pie con 40 segundos en el reloj. Otra penetración y otro derribo, siguiendo mejorando la estadística. Buen ground and roll de Alexa Grasso. Pateó la viene la patada al estilo Arena Aldana. Qué buen trabajo con su lucha. Buena toma de espalda con 25 segundos en el reloj. Atención porque hay peligro. Toca en la puerta. Toma la espalda de Shevchenko. 20 segundos en el reloj. Se ve segura para la defensa Alexa Grasso. 10 segundos. Termina la guardia intentando encajar una guillotina, pero la posición no es la mejor. No. Si agarró las manos podría mejorar, pero le queda muy poco tiempo y no la va a lograr rendir. Tiempo. Se acaba así este asalto. ¿Qué pasó aquí, Santi? Qué buenos golpes de Valentina, trabajando el jab, saliendo, pero mira, ahí la respuesta. Acá donde se pone peligrosa Alexa con esas combinaciones de 3-4 golpes, mira el 1-2 largo, efectiva, rápida. Y por eso inteligentemente decide cambiar los niveles de la pelea. Llevando un excelente derribe. Trabajando a ras de lona. Vamos al cuarto asalto. Vienen los asaltos de campeonato, los importantes. Segunda vez que llega Alexa a esta etapa de pelea. Cuarto asalto. El anterior fue en contra de Araújo en aquella pelea estelar el 15 de octubre del 2022. Impresionante, cuestión de golpes totales, 137 para Alexa contra 119 de Valentina, pero 4 derribos a su favor de Valentina, y una vez más, queriendo entrar a las piernas, haciéndola pensar Alexa Grasso, que defiende y se lo festeja a la esquina. Esto es fundamental, que defienda los derribos de Valentina. Ahora Valentina tiene que fintar la entrada a las piernas y buscar el golpeo a la cabeza, hacerla pensar a Alexa. Porque si la deja entrar en ritmo, realmente, Víctor, peligrosísima con ese boxeo afilado. Esa es la zona de conexión. Mira, cuando deja un lapso de tiempo más o menos similar entre ataque y ataque, Shevchenko, es cuando Grasso ataca muy bien. Vamos a ver la lectura de la campeona Valentina Shevchenko. 30 años de experiencia en deportes de combate. 17 veces campeona mundial de Muay Thai. 7 del UFC. Increíble. La octava.
realmente unas estadísticas impresionantes. Qué buena pelea que está haciendo Alexa. Independientemente del resultado, está haciendo un papel súper digno. ¿Sí? Peleando contra la más temida en la 125 libras. Conocerse y medirse. Saber quién eres y dónde estás y en qué nivel del UFC te encuentras. 29 años. No pierde nada. Si gana, hace la gran hazaña de su vida. Obviamente que viene a ganar, pero si pierde, ya con la pelea que está haciendo Estadio, lo está haciendo muy bien. De hecho, la está haciendo pensar en Pia Valentina, la tiene que derribar, tiene que buscar otro recurso y cuidado con pensé eso. Pensé que la había tocado ahí. No, Valentina quiso entrar un derribe. Ahora este derribe, Valentina la sorprendió en dos o tres ocasiones a Grasso. Ahora ya lo está anunciando demasiado, sin preparación Shevchenko. Y se previno muy bien Alexa. Qué buena pelea, realmente qué combate estamos viendo. Ahora la que busca el derribo es la mexicana. Va Alexa Grasso, se apodera de ese agarre. Intenta mejorarlo con el body lock, ya lo hace. Y aquí hay posibilidades de derribo. Ya la obligaron a abrir el agarre. Pone la rodilla en buena posición. Trata de mejorar la posición de la cabeza. Y aquí hay buena presión para Shevchenko. La campeona, por su parte, hace buena base. Intenta un whistle con el brazo derecho. Golpea en cortito con la mano izquierda para que Grasso desista de buscar esa forma de arribarla. Ya lo hace. Bien, excelente jab. Muy buena velocidad para Valentina. Ahí está la zona de conexión, la zona de impacto. A puños, a boxeo mexicano es lo que está buscando la mexicana. Apoderarse de ese cinturón. Atención porque hay una toma de espalda a favor de Alexa con un minuto y sí. Encaja el mataleón. Vamos a ver este momento. Es el momento importante para Alexa para que haga historia. Está muy cerca. Toma la espalda y ya cerró el triángulo con los brazos. Hay peligro para Valentina Shevchenko. Claro, Alexa sí. Grasso, Alexa Grasso. México, México, México. Vamos a ver. Hay peligro. Se pone rosa. Se pone roja la cara de Shevchenko. El mejor momento de Alexa Grasso durante todo el combate. Ya cerró el triángulo con los brazos. Huele a México. Huele al mejor momento del MMA para México. Y aquí Alexa Grasso hace historia. Y Alexa Grasso dice, este cinturón se va a Guadalajara. Tenemos nueva campeona. Alexa Grasso es la campeona peso mosca del UFC. ¡Viva México! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento para México! ¡Qué victoria, Víctor! Alexa Grasso rompe la racha de victorias de Valentina Shevchenko y esto quedará para la historia del deporte. Hoy el deporte del MMA se respira así con el tricolor en México. ¡Viva Alexa Grasso! ¡Qué momento para México! Realmente le para una racha de victorias impresionante a Valentina Shevchenko. Nadie la pudo descifrar en las 125 libras. Hasta que Alexa Grasso vino más que enfocada a hacer una excelente pelea. La termina sometiendo en la cuarta vuelta. ¡Ahí está Brando Moreno! Victoria. ¡Trío qué victoria de campeones! ¡Qué momento Brando para México! Moreno, Jair Rodríguez y Alexa Grasso. Ay. El mejor momento del MMA para México. ¡Qué impresionante! Decepción en Valentina Shevchenko, pero todo campeón tiene su tiempo hasta que llega este tipo de retadores con el temperamento, disciplina y respeto muy importante. Platícanos de esto. Mirá qué rápida la toma de espalda. Aquí se hizo una patada giratoria. No perdió momento, muy enfocada Alexa Grasso. Tomó la espalda, metió los ganchos. Presión constante. Presión constante, juntó mano con mano. Acá vemos de otro ángulo. Quiso hacer una patada giratoria. Y una toma de espalda donde no le dio respiro. Impresionante la presión de Alexa Grasso. Aquí vemos en tiempo real. Ahí está en tiempo real. Qué capitaliza ese giro. Toma espalda inmediata. Diego López, pieza clave para esta toma de espalda, que es el entrenador de jiu-jitsu de Alexa Grasso. Y aquí llega hasta el momento que pasará a los libros, no en la historia del MMA, sino que en México. Ya me imagino la locura que va a pasar el día de, no de mañana, ahorita mismo. Mira. Ahí está el tap out de Valentina Shevchenko. Gana Alexa Grasso por la vía de sometimiento. Él es Diego López, entrenador de jiu-jitsu Alexa Grasso, que seguramente lo vamos a ver muy pronto pelear en el UFC. Y lo dijimos, grande el reto
Grande la recompensa. ¡Qué momento para Alexa Grasso y para el MMA en México! Escuchemos a Bruce Buffer hacer oficial esta victoria. Tenemos nueva campeona. Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this contest at 4 minutes, 34 seconds of the fourth round. For the winner, by submission, due to a rear-naked choke, and no! UFC undisputed flyweight champion of the world, Alexa Grasso!